amigos de Metal Release, ¿cómo están? Espero que estén muy chido. Bienvenidos sean nuevamente a otro episodio más en este su espacio de Metal Release. Un gusto saludarles nuevamente. Nuevo video aquí en el canal. Y en esta ocasión nos toca hablar sobre una de las bandas ya legendarias dentro de lo que viene siendo el Black Folk Metal, con tintes ya hoy en día progresivos, avant-garde y electrónicos. Estoy hablando de lo que viene siendo Ulver, esta banda mítica de Noruega, nacida en 1993, que a lo largo de su trayectoria llevan 15 materiales en existencia, de los cuales pues nos han transmitido distintas etapas o distintas facetas por las cuales ha atravesado la banda, y estamos al pendiente de los cambios o del transcurso del tiempo acerca de ellos. La banda, como se los comento, promociona lo que viene siendo su álbum número 15 en este 2017. En el pasado abril se estrenó este material de nombre The Assassinations of Julius Caesar. Este material vio la luz a mediados de lo que viene siendo abril, y yo, en lo personal, yo pude escucharlo, y déjenme decirles que está pasable el material. No es algo fuera de lo común, pero está muy pasable. Para adentrarnos un poquito más a lo que viene siendo este álbum y adentrarnos más en lo que viene siendo Ulver, como se los comento, Ulver empezó en el 1993 siendo una banda de black metal incorporando elementos de folk. Al transcurso de los años fue cambiando su estilo, fue cambiando su lírica también, por qué no decirlo, fue cambiando la esencia que proyectaban, hasta llegar hoy en día que se consolidan como una banda de música electrónica combinada con avant-garde y toques atmosféricos y ambientales. La banda, a mí en lo particular, se me hace una buena banda, no se me hace nada mala, pero sin embargo no es una banda sobresaliente para mí en lo que viene siendo mis bandas predilectas o mis bandas que me han marcado a lo largo de mi trayectoria aquí en lo que viene siendo Metal Release. Más sin embargo la comento porque es una banda que se le debe dar un reconocimiento y un especie de homenaje a través de una reseña de uno de sus discos, ya que es una banda que a mí en lo particular me proyecta mucho entusiasmo, me proyecta mucha calidad instrumental y me proyecta mucha nitidez al escuchar cada uno de sus materiales. ¿Cómo olvidar aquel material que nos cautivó y con el que yo creo que muchos de nosotros conocimos a esta banda de nombre Bergstadt? Este material de 1995 que sonaba con un black folk metal muy bizarro, muy con un toque de suspenso excelente, ambiental, con una lírica, bastante penetrante, que desgraciadamente pues ahorita ya cambiaron las normas, ya cambiaron las reglas en cuestión de la banda y en cuestión de todo lo que viene siendo Ulver, ¿no? Y como se los comento, en este nuevo material de Assassinations of Julius Caesar, en este nuevo material presenciamos a un Ulver bastante cambiado, muy modificado. Por ahí me parece que tuvieron cambios de alineación. Hasta este 2017 ya conformaron lo que viene siendo este material número 15. Y bueno, son 8 temas los que conforman este material de nombre. Por ahí de los temas tenemos a Neumoralia, Rolling Stone, The Falls of the World, Southern Gothic, Angelus Novus, Transverberation, 1969, y finalizando con Coming Home. Todo este material podemos describirlo como un material bastante sintético, por así decirlo, gracias a la abundancia o al exceso, en cierta forma literal, pero sí abundante marcaje de lo que viene siendo los teclados. En este material no van a encontrar nada de riffs pesados, se los comento de antemano si es lo que están buscando. No van a encontrar solos de guitarra desquiciados como en un death metal o en un thrash metal, nada de eso. No van a encontrar riffs pesados ni crudos al estilo black metal, para nada. Van a encontrar lo que viene siendo un disco relajante hasta cierto punto, degustable, tranquilo. No tiene ni una línea alta ni una línea baja, se mantienen conforme a una línea bastante duradera durante lo que viene siendo todo el material. Se encuentran con un material no fresco, porque no es algo que no se haya escuchado antes, pero sí se encuentran con un material muy degustable, muy bueno al oído y muy una muy buena alternativa para los que están buscando un poquito algo diferente o algo más apegado a lo que viene siendo ya la nueva era de lo que es el avant-garde.
ya pueden escuchar esto que viene siendo de Ulver. A mí en lo personal me gustó mucho el material, es un material que tiene mucha temática, es un material que, bueno, como Ulver nos tenía acostumbrados anteriormente a sus líricas de naturaleza y un poco de maldad en ciertos álbumes, en este 2017 ya incorporan totalmente, no nada más en este año, sino de tiempo para atrás en adelante, ya está incorporando lo que viene siendo esas líricas más penetrantes aún acerca de lo que viene siendo el dolor humano, lo que viene siendo ciertos pensamientos filosóficos, también lo que viene siendo en ciertos paisajes de allá de Noruega, ciertos hechos que han ocurrido por allá, los plasman muy bien en su música, ¿no? A lo largo de los 8 temas yo creo que todo está muy padre para hacer un disco de avant-garde, para hacer un disco de electrónica. Está bastante bueno, está muy relajante, como se los comento. Los sintetizadores, los teclados van acorde a lo que Ulver está proponiendo. Un sonido, pues, hasta cierto punto también, por qué no decirlo, muy darks, así de simple. Está para mí excelente. No soy muy fan, quiero aclarar, no soy muy fan de lo que vienen siendo este tipo de... pues de tendencias, de lo que viene siendo de la avant-garde más electrónica y ya ambientales también. No soy muy fan, son pocas o son contadas las bandas que yo puedo recopilar sobre esta tendencia, más sin embargo recomiendo esta. Más sin embargo la recomiendo porque es un material que es muy degustable y yo creo que a cualquiera de ustedes les puede gustar, al menos que sean muy true y no quieran escuchar este material porque ya cambiaron de tendencia, pues bueno, eso ya sería punto y aparte, ¿no? En este material encontramos a lo que viene siendo Christopher Reid en la voz, a lo que viene siendo el señor Thor, que está en la programación y lo que viene siendo parte de los teclados. Tenemos al señor Jorn, que está pues diversamente en ciertos instrumentos, tanto en guitarra, bajo, voz, también teclados, sintetizadores y demás. Y el señor Daniel, que también está a cargo de la guitarra, teclado y bajo. Estos señores conforman lo que viene Ulver y estos señores conforman este nuevo material de nombre The Assassinations of Julius Caesar. Un álbum que sinceramente ustedes tienen que escucharlo, un álbum que tiene mucho feeling, mucha tendencia a lo gótico y a lo darks, mucha tendencia, claro, está a lo electrónico, pero no en el afán de ese tipo de electrónica o de esa música electrónica que es para fiesta o que es para reventones. Nada de eso, van a encontrar una electrónica y unos sintetizadores muy under, por así decirlo, unos sintetizadores muy relax para echar la reflexión, por así decirlo, en sus momentos de relax. Pueden escucharse en este material y degustarlo ampliamente. Así que bueno, ya está la recomendación y la reseña de este video. Espero que les haya gustado. Ulver, una banda legendaria y muy trascendente en lo que viene siendo Noruega. Distintas facetas tiene, distintos cambios han dado. Y en este 2017 se están dando un giro más a lo que viene siendo la esencia nata de lo que era Ulver, ¿no? Muchos estarán de acuerdo en que haya cambiado la esencia. Muchos definitivamente no están de acuerdo. Yo en lo personal... siempre he pensado que los cambios son para bien, y si esto le funciona a Ulver y si esto les ayuda a crecer más y ampliar a propagar más su música en distintos países, en distintas regiones, pues qué bien por ellos, ¿no? A mí en lo personal me quedo un poquito más con lo que viene siendo el Ulver pasado, de lo que es esa tendencia black folk metal con líricas de naturaleza penetrantes y oscuridad infinita, por así decirlo. Pero bueno, esto también, lo nuevo de Ulver, esta tendencia nueva que está manejando, estos cambios tan radicales que han tenido, pues no están nada mal, tampoco están nada mal, es válido escucharlo y es válido comentarlo aquí en el canal. Así que finalizo este video, no sin antes decirles que se suscriban a todas mis redes sociales, especialmente aquí en esta plataforma de YouTube. Si tú eres nuevo y estás pasando por este canal,
te sugiero que te suscribas y que me apoyes para que esta comunidad crezca, crezca y crezca y seamos más metaleros que estemos disfrutando de lo que nos apasiona, que es la música. Así que los dejo, no sin antes dejarles acá abajo parte de lo que viene siendo Ulver, para que lo chequen si ustedes no conocen a esta banda, para que lo chequen, los analicen y saquen sus propias conclusiones. Les voy a dejar también materiales viejitos de lo que viene siendo, de lo que es Ulver, y también parte de lo que viene siendo ya la nueva era con esto de lo que es el Avant Grey. Así que gracias por ver el video, gracias por estar aquí en Metal Release, nos vemos próximamente.